Estás viendo Café en la Mañana. Contra Venezuela se han hecho 1000 campañas. Hace 2 días, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró su crimen, un crimen de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela. Declaró que el objetivo de su gobierno y de la agresión y las sanciones contra Venezuela era hacer colapsar la sociedad venezolana para que el poder imperialista de Estados Unidos se apoderara del petróleo venezolano, se apoderara de las riquezas de Venezuela. Diría un buen abogado, a confesión de partes, relevo de prueba. Trump ha declarado su culpabilidad en crímenes de lesa humanidad contra el noble y pacífico pueblo de Venezuela. Así es el pronunciamiento del presidente de la República, Nicolás Maduro, en razón de estas declaraciones que ha emitido el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde dice abiertamente su querencia, ¿no?, por parte del gobierno de apoderarse del petróleo y de los recursos naturales de Venezuela. Es una confesión, y así damos la bienvenida a nuestro invitado, Jean-Pierre Anaya, internacionalista, amigo de la casa. Y yo decía fuera de cámara, o inclusive antes de irnos a la pausa, que uno decía, oye, qué casualidad que esta declaración de Trump se produce en momentos cuando se da la visita, o próxima a la visita, del jefe de Estado de la República Islámica de Irán. ¿Las casualidades existen?, se pregunta uno. No, este tipo de acciones no la podemos dejar en manos de la casualidad o en manos de algo que se le escapó a Trump, ¿no? Trump forma parte de un sistema que él, y cuando lo hace en un evento electoral en un estado más o menos importante dentro del sistema electoral norteamericano, que es bastante complicado, que después hablamos de eso, pero ¿qué está buscando él? Él está buscando emocionar o alertar o despertar a ese sector que se siente herido, que se siente perjudicado con la pérdida del liderazgo norteamericano. O sea, cuando él está diciendo eso, él se está vendiendo como el personaje que es capaz de recuperar ese liderazgo unipolar que alguna vez Estados Unidos tuvo, ¿no? Entonces, no es que él se le escapa. Él y esas palabras son medidas por un equipo que le está diciendo, mira, tenemos que explotar por acá el tema de que Estados Unidos está perdiendo el liderazgo por culpa de otros, aunque Estados Unidos lo está perdiendo como consecuencia de una dinámica global que lleva a la erosión de ese liderazgo, que solamente se basó en la fuerza y en un conjunto de situaciones históricas que lo llevaron a eso, pero esas situaciones ya se acabaron. Pero él se está vendiendo como yo puedo hacerlo, ¿no? Y eso lo tenemos que ver como un mensaje a sus votantes internos, a sus participantes internos que quieren y les es importante el regreso de ese Estados Unidos unipolar que ya no va a ser, ¿no? Yo creo que esa es la forma en la que nosotros debemos leer eso. Por supuesto que él sabe que viene el presidente de Irán, que hace unas semanas hubo una gira del ministro de Relaciones Exteriores ruso, que el primer ministro ruso estuvo también en América Latina, que ayer mismo, la presidenta, por ejemplo, había cosas como la presidenta de Honduras está de visita oficial en China. Sí. Después de un reconocimiento. Entonces, sobre todo el caso de Centroamérica, que es un terreno que era exclusivamente norteamericano, ahora se los están perdiendo y él está diciendo, estamos perdiendo espacio, ¿no? Que es algo que tenemos rato diciendo desde acá, pero serían como que las primeras grandes declaraciones que nos dan a evidenciar que en efecto desde Estados Unidos están sintiendo esa pérdida de liderazgo. Ahora bien, profe, vamos a ver un Twitter que publicó el presidente de la República a propósito de lo que ha sido esta visita, o se mantiene esta visita de la República Islámica de Irán, de la delegación a nuestro país. A través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente ha publicado lo siguiente, fíjense, dice así.
En la nota, en el mensaje dice lo siguiente: la República Islámica de Irán juega un papel estelar como una de las potencias emergentes más importantes del Nuevo Mundo. Son una referencia para los pueblos que luchamos por la independencia, la justicia, la igualdad y por una humanidad verdaderamente humana, ¿no? Se ratifica, se consolida esta relación estratégica de Venezuela como un país o una diplomacia de paz que mira no solamente al norte, porque Venezuela nunca ha cerrado, digamos, el interés de poderse acercar, solamente que Estados Unidos ha insistido en esta política. No, claro, y precisamente la relación con Irán es consecuencia de que Irán es un actor regional y un actor internacional cada vez más importante, el cual está, al igual que Venezuela, está sometido al bloqueo y al aislamiento financiero internacional, y en ese sentido buscamos el acercamiento, ¿no? Irán es un país que nos parece lejano, que nos parece un poco diferente a nosotros. Sí, es bastante diferente en términos culturales, en términos de la concepción del mundo que se tiene, pero de hecho de eso se trata la concepción del mundo multipolar, en el que nosotros podamos conseguir espacios de cooperación, espacios de desarrollo, espacios en los que tengamos elementos que intercambiar a pesar de nuestras diferencias culturales. Porque la alternativa a eso es el enfrentamiento cultural, es el aislacionismo regional, que es de hecho la propuesta que tiene Estados Unidos para nosotros, que nos mantengamos dentro del espacio de dominación de ellos, y también la posibilidad de superar muchas de las dificultades que en el caso de Venezuela estamos teniendo como consecuencia del bloqueo y del atentado económico contra Venezuela que hay todos los días. Profe, el presidente coloca en su mensaje lo siguiente: es una potencia emergente más importante, o es una de las potencias emergentes más importantes del Nuevo Mundo. ¿Cómo se evalúa ese acercamiento que está teniendo Venezuela, que está teniendo nuestro país con esas nuevas potencias emergentes en el mundo? Hablamos en este caso, el presidente habla de Irán, pero también nosotros hablamos de un acercamiento de manera directa con Turquía, que también está en crecimiento, China, Rusia. Venezuela está o viró definitivamente ya esa alianza hacia estas potencias emergentes, a este nuevo mundo, y deja a un lado a lo que en algún momento fue imperio, que fue Estados Unidos o en algunos países en Europa. Bueno, mira, es que ese es un trabajo que se viene dando desde la llegada al poder del comandante Hugo Chávez, en el cual se busca la inserción de Venezuela en el plano internacional, no solamente como un elemento dependiente de los Estados Unidos, sino como una república con voz propia que tiene la capacidad de relacionarse con todo el mundo, ¿no? Nosotros nos podemos relacionar con Turquía, que es una gran potencia industrial en la región, manufacturera de región. Hoy también tiene una gran industria cultural que está exportando, que está produciendo, que está compitiendo con las producciones norteamericanas. Irán, que es el caso que nos ocupa hoy, es una potencia que se ha desarrollado. O sea, cuando nosotros decimos Irán desarrolla un programa nuclear, son muy pocos los países que tienen esa capacidad. Eso quiere decir que detrás tú tienes una capacidad científica, tecnológica, de disciplina, que puede desarrollar esa disciplina. Hay un tema importante que tiene que ver, y hablábamos de la importancia que tiene Irán en el desarrollo o en el tema de los hidrocarburos, el tema de petróleo. Y Venezuela ha sido muy afectado por el tema de este bloqueo. ¿Qué relación podría fortalecerse en torno a esta materia? Países que obviamente están afectados por sanciones. Fíjate tú, como consecuencia del bloqueo que tuvo Irán, Irán es uno de los pocos países que puede hacer el ciclo completo de refinación del petróleo. O sea, Irán es uno de los pocos países que puede extraer su petróleo y convertirlo en gasolina de manera completa sin necesidad de insumos extranjeros. Por eso es que durante las primeras etapas, y la etapa más fuerte del bloqueo, cuando no nos permitían importar los insumos para la fabricación de la gasolina, porque son otros además del petróleo, Irán fue el que nos trajo, porque Irán ya después de 40... Ellos le confiscaron un barco en una oportunidad. Ellos le confiscaron un barco, porque eso también tiene que ver con la capacidad propia. O sea, ellos pueden extraer el petróleo, refinarlo, producirlo y transportarlo en sus propios barcos hasta el punto de destino. Son pocos los países que tienen esa capacidad, y es necesario también el desarrollo de esas capacidades conjuntas para nosotros poder llegar a ese punto. Hasta ahora, o hasta hace muy poco, parte de nuestro petróleo nosotros lo refinábamos en refinerías nuestras en Estados Unidos, que fue precisamente el golpe que nos dieron, porque en esa refinería la propia PDVSA producía algunos insumos para el consumo nacional, y ahora tenemos que traerlos
de otros lados que antes lo hacíamos nosotros mismos, aunque en territorio norteamericano. Y de esa relación sembrada, gracias a las relaciones con la OPEP, es que hoy nosotros podemos hacer. Fíjate tú que en una de las grabaciones que vimos antes, se habló de una empresa naviera. Sí. Ese sistema de las empresas navieras, también Irán es uno de los pocos países que tiene capacidad de producir sus propios cargueros, con sus propias industrias, con sus propios seguros, con su propio sistema. No solamente el barco que sale, sino todo ese sistema, y nosotros, al formar parte, eso nos va a permitir liberarnos de las restricciones que nos da hoy el uso del sistema global dominado por Estados Unidos. Profe, nos queda poco tiempo. Le pregunto, ¿qué lectura tiene para el mundo entero o en el ámbito internacional esta visita que se lleva a cabo por parte de Irán a Venezuela? Y además, días atrás veíamos al presidente Nicolás Maduro de visita en Turquía, también en visita en Arabia Saudita. O sea, esta nueva geopolítica que se está movilizando cada día más, vemos estas visitas, estos encuentros, estos acuerdos y estas alianzas entre Venezuela y estas naciones, Arabia Saudita, Turquía y ahora Irán. ¿Qué lectura o qué le está diciendo Venezuela al mundo con esta relación? Bueno, mira, hay dos cosas. Primero es la consolidación de ya el mundo despolarizado al final, ¿no? De la potencia norteamericana. Y segundo, ya todo este año, a eso le tenemos que sumar la participación de Venezuela en la cumbre de Brasilia. O sea, ya nosotros podemos dar por terminado la era de aislamiento internacional al que fuimos sometidos desde el año 2019. O sea, ya Venezuela vuelve a formar parte de la dinámica mundial con pasos propios, con el derecho que nosotros siempre hemos tenido a tenerlo, y yo creo que ese es un gran paso. O sea, ya el aislamiento internacional político al que fuimos sometidos ya está siendo resquebrajado, ya son pocos los países en la región y en el mundo que mantienen el desconocimiento del Estado venezolano, y ya estamos volviendo otra vez a esa nueva etapa en la que nunca debemos haber quedado por fuera. Gracias, profe. Bien importante esa lectura y este análisis, sobre todo en un contexto muy cambiante, ¿no? Muy cambiante de las relaciones internacionales. Así es. Bueno, Jean-Pierre Anaya, él es internacionalista, profesor, amigo de la casa, y nos ha ayudado a un poco ir detallando lo que tiene que ver con esta visita y de alto nivel de Irán a Venezuela. ¿Va a traer cola esa declaración emitida por Trump? Sí, claro. Va a haber un sector que se va a sentir identificado con eso y va a hacer eso más fuerte, o sea, porque Estados Unidos siempre se hace... Digo, más allá de las declaraciones en rechazo o en apoyo, ¿va a traer alguna cola formal o algo así que uno diga? Mira, eso tendría que estar determinado con la posición que vaya teniendo Trump dentro de las internas republicanas, ¿no? Ahí hay muy posible que Estados Unidos busque tratar de olvidar el tema. Ellos no van a negar formalmente, porque hay un sector que claro, de verdad cree eso, y de verdad, cuando tú ves la... O sea, Trump es como que el funcionario de mayor vocería o de mayor atención mediática que dice eso, pero eso no es algo que no se haya escuchado en el Congreso norteamericano, en el libro de Pompeo. O sea, no es una idea que esté fuera de los pensadores de la política exterior norteamericana, es una idea que él tuvo la oportunidad de decirlo en un evento electoral, pero no es ajeno a lo que piensan los... Recordemos a Mike Pence diciendo que incluso lo que se buscaba era el colapso de Venezuela, también era una oportunidad, una declaración. Mike Pence, el embajador anterior también. Bronfield. John Story también. O sea, ellos nunca ocultaron eso. Quienes pretendían ocultarlo fueron los operadores políticos locales que no les convenía a ellos, pero... al norteamericano abiertamente. Bueno, pero ahora ellos dicen que Trump está loco. Entonces, bueno, realmente es un poco extraño todo.